tal, amigos de Boxeo No Code Informe? Estamos aquí el día de hoy con Jaime Munguía en la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que estamos contentos después de la pelea de este pasado fin de semana. Contentos de estar aquí en la Ciudad de México y pues contentos con que nos recibieron. Oye, finalmente los polacos se cruzaron en tu camino, terminó siendo un rival polaco, Semereta. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te sentiste tú? Él ya peleó con Golovkin. Bien, la verdad es que me sentí muy bien. Creo que el rival pues era bastante fuerte. Tiene todo mi respeto y mi admiración. Creo que pues fue un gran rival, me sirvió mucho pues para desarrollar muchas cosas que estuvimos trabajando en el gimnasio. Creo que fue una gran experiencia para mi carrera y pues va a servir para las peleas grandes que vienen. Ese mes, esos 30 días en el centro Otomí, ¿qué te reportaron para esta pelea? Aparte de una buena condición física, técnicamente, ¿qué te dejaron? Pues obviamente, técnicamente, pues todo lo que se vio arriba del ring, todas esas combinaciones, ya arriba, abajo, golpes por el medio, el cuerpo. Yo creo que estuvimos trabajando cosas en general con Eric, estuvimos trabajando todas esas combinaciones, estar un poquito más centrados, más perfilados, yo creo que pues, bastantes cosas. Y hablando un poquito de Morales, ¿qué es lo que más le has aprendido? ¿En qué pone énfasis Eric para que seas mejor peleador? Como te digo, en el 100% estamos trabajando en general. Ahora sí que todo. Jaime, bueno, se veía un poco gris el panorama porque ya venía la pelea con Dimitris Bayar y luego una anterior o con otro rival y se fueron cayendo poco a poco. Sin embargo, se dio la pelea. ¿Tú hubieras podido haber esperado un poquito más o estuvo bien que hayas tenido esta pelea o pudieras haber esperado a lo mejor algún otro rival, a lo mejor de más calibre? ¿O esperar a Golovkin para final de año? Pues yo creo que para mí fue mejor el haber peleado, ¿no? Ya que pues siempre es mejor estar activo, estar peleando. Ya teníamos bastantes meses entrenando, entonces pues ya el no pelear yo pienso que ya hubiera afectado un poco, ¿no? Oye, importante, ¿no? Porque como dices, ya venías entrenando, ya venías embalado. Hay veces que entrenar y luego ya dejar de entrenar, pues eso también le afecta al boxeador, ¿no? Porque sí, llega sobreentrenado a lo mejor después a una pelea. Sí, así es algo muy difícil, gracias a Dios se dio la pelea y pues aquí estamos. Oye, Jaime, ¿qué platicaste con Fernando, con Oscar de Loya después de esta pelea? ¿Cuáles son los planes que se avisoran, que vislumbran para ti y si estarías listo para disputar el título mundial a finales de año? Pues la verdad es que me siento listo para disputar un campeonato del mundo. La verdad no he tenido la oportunidad de hablar con Fernando, pero pues esperemos que vengan con sus buenos. ¿Qué título te gustaría disputar? Cualquiera. Oye, actualmente bueno, estás ya, tienes un campeonato de la OMB Intercontinental y estás mejor rankeado también en este organismo. ¿Buscar el título que tiene Demetrius Andrade o buscar por otro organismo también algún otro cinturón? Sí, como te digo, cualquiera, estamos dispuestos a enfrentar a cualquiera. Con quien sea. Personalmente, ¿qué viene para ti, Jaime? Pues a mí me gustaría algún campeonato del mundo en septiembre, octubre, pero pues vamos a ver qué es lo que dicen los promotores y qué es lo que dice eso. Para septiembre, entonces, ¿te gustaría estar peleando? Y aparte de septiembre, ¿alguna otra más a final de año? Pues esperemos en diciembre, pero todavía primero. Oye, Jaime, hablando un poquito y en lo personal, ¿planes para casarte? No, pues no. ¿No? ¿No ha nacido quien te robe el corazón? Bueno. Jaime, pues, oye, ¿algo más que tú nos quieras comentar que sea importante? No, pues la verdad, darle gracias a todo el público, a toda la gente que me apoya. La verdad estoy muy agradecido con todos ustedes. Pues les prometemos que vamos a seguir entrenando, vamos a seguir trabajando para seguirles brindando grandes peleas en el futuro. Jaime, bueno, pues solamente me queda agradecerte tus palabras para Boxeo No Code Informa, desearte éxito y pues gracias por el tiempo que nos das aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí.
Les mando muchísimos besos y buena vibra.